mejores juegos de playa para aprovechar el calor, Natalia. ¡Ay, qué calor, Quique! ¡Qué gusto saludarte! ¡Buenos días en casita! Recordaremos la vida de una de las divas más importantes de México, Sirvent. ¡Así es! Una invitada sorpresa está por llegar al foro. ¿De quién se trata? ¡Olga! ¡Ay, ya quiero saber! Y además, el encadenado tiene un castigo que, miren ustedes, nadie se quiere llevar. ¡Veremos de qué se trata! ¡Te propongo a ti, Quique! ¡No, mejor las muchachas chulas! ¡Quédate aquí en Venga la Alegría! ¡Juega con nosotros! Con un desayuno por excelencia, me refiero, claro, a los huevos, súper buenos para empezar el día, son muy versátiles, ¿ok? Tenemos desde los más clásicos como huevito revuelto. ¡Ay, qué rico! ¿Qué otro? El típico que le puedes poner, combinar de todo. Huevito revuelto, muy fácil. Tocinito, huevito duro. ¿A poco no se también? Oigan, el huevo estrellado, que es delicioso, que le gusta con la yema, bien cocida. Nunca me sale. ¿Lo prefieren más tiernos? ¿Tú cómo los prefieres, Kirat? Estrellado nunca, ¿verdad? Nunca. Yo tampoco. Tiene que ser así, benedictinos. Oye, ¿a ti sirve? Mitad salsita verde, mitad salsita roja, los huevos divorciados que van con sus diferentes tipos de salsa cada uno. Pan sobre pan y con crema holandesa. Además, por fuera están bien cociditos, pero por dentro, cuando los abres, sale toda la yema líquida. Así con pancito. Con tocino, con salmón, con jamón. Son mis favoritos. Aparte, esa salsa, la holandesa, es bastante difícil de hacer. Oye, suena como de esos que te tienes que comer ya con el meñique. Con el meñique encima. La bechamel, la bechamel. A ver, ¿quién no sabe responder eso? O los huevos cocot. ¿Qué? Huevos a la cazuela que van con verduritas o algún tipo de acompañante y que se hacen al vapor o pueden ser justo en la ollita o en la cazuela donde los estamos haciendo y los servimos así. Ahora, que si ustedes son del tipo de persona que ni el cocot ni el benedictino, pues pónganse sus huevitos con jamón. Entraste con muchos huevos. ¿Qué onda? ¿Verdad que sí? Hermano. Es que desde que soy padre, digo, tengo que llevar con huevos. Oye, una canasta llena de huevos porque a lo largo del día y el día de mañana vamos a estar jugando con estos huevos que van a tener sorpresas. Ay, me da miedo eso porque la última vez venían aquí, además, ¿se acuerdan? Casi te vomitas. Sí, casi me vomito con olor y con sabor a ajo. Pero, pues, ¿por qué no empezamos a hacer un juego? ¿Ese que tienes? Ese que tengo aquí, te lo voy a entregar, Chino. ¿Ah, yo? Sí. Pero yo se lo voy a entregar a Curvy porque no. Ay, no, ¿y Curvy a Quique? Curvy, y yo a Sirve. No. Para que nos hagas una confesión. Exacto. Venga. Ah, híjole, a mí que casi lo que no sea. Me gusta. No, pero bajita no tan colorada, mi Curvy. Porque... Acuérdense que es Sábado Santo, ¿eh? Tranquilo. Sí, cuidado, cuidado. ¿Tengo que hacer una confesión? Sí. Una confesión. No, ok, sí. Estoy a un panquecito de que me reviente este... Un panquecito, dice. Esa es una confesión. Está buena. Tú empezaste con la confesión. El huevo siguiente, ¿a quién se lo vas a dar? ¿Okay? Alexito. Ya te lo dije. Una fuerte confesión. Adentro trae la confesión que tienes que hacer. Voz de lobo de Caperucita Roja. Tú lo hiciste muy bien esa la vez pasada. ¿Por qué tengo estos labios tan carnosos, Curvy? Te dijo a ti, ¿eh? ¿Sabes qué hubiera contestado? Me ríe mejor. Porque te pones gloss. Otro huevo. No lo tienes que abrir, no te preocupes, pero danos una confesión. ¿Confesión? Sí, échale, Pedro. Es que está, no sé, a ver, por ejemplo... A ver,
Confiesa. Es que no sé si decir algo de verdad o de mentira. ¿Qué haces? ¿Qué haces antes de entrar a una obra? Ah, antes de hacer. A ver, pues antes de entrar a una obra, pues yo tengo. Soy bastante maniático. Me santiguo como 5 veces, me santiguo. Tengo que entrar con el pie derecho. Sí, ¡qué bueno! Sí, con el pie izquierdo. Eres caballero. Tengo mala suerte. Caballero, como se dice. Sí, pero mi confesión de hoy es que no me bañé hoy. Andas en modo europeo. En modo europeo. Hablando de la obra, te vas de aquí en un ratito porque tienes función. Tengo nada, función. Bueno, pues aprovecho de. O sea, de hecho, tengo mi voz un poco tomada porque ayer fue el estreno. Ayer dimos el estreno y tenemos doble función hoy. Pero muy exitoso. Un éxito. La verdad es que le va muy bien. Se llama Toc Toc. Está en el teatro de López Tarso, sí, ahí en Ciudad, en Centro Cultural San Ángel. Y es una obra que va sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Y yo tengo el síndrome de Tourette. Y coprolalia. Pero es la obra. Son los que insultan y tienen gestos. ¿Te identificaste con el personaje? De la coprolalia no vamos a hablar. Defínenos el síndrome. El síndrome de Tourette es el síndrome que de repente tienen espasmos en donde de repente se les escapa algún movimiento así rápido y coprolalia es cuando suelta un insulto. Fíjate qué cosa. Yo tengo el síndrome, pero del toilet. O sea, tengo que ir bien seguido al toilet. Súper seguido. Y de repente sueltas algo. Una checadita. Parece perfecto. Oigan, que hoy es Sábado Santo y es un día de estar en familia, estar reposando, estar viendo Juega con Nosotros, vele. Así que quédese con nosotros, mi sirve. ¿Qué creen? No le voy a confesar nada porque mi huevo viene a es que mi favorito, ahorita que Chino dijo que cuál eran sus favoritos, el mío es el huevo soplado. ¿Cuál es? Yo no piensen mal. Es el huevo que cuando lo haces duro, le haces nada más, le quiebras la orillita, lo soplas. Y sale enterito. Y sale entero. Ah, es el huevo soplado. Llegando a la casa voy a pedir unos. Un huevo soplado. Dice, mi amor, un huevo soplado, por favor. Entre que el huevo soplado y que el huevo venía vacío, yo ya no sé qué pensar de Rafita Valderrama. ya no sé qué pensar. ¿Y tus huevitos favoritos, chica? ¿Mis huevitos favoritos? No, pues yo... Confiesa algo, Ted. ¿Por qué se pone nervioso? Yo voy a confesar algo, fíjense. Es que es un tema delicado. Y algo que podemos aquí certificar tres personas, tanto Curviselma como Sirvent como yo. Ah. Okay. Habemos personas. ¿Hoy es sábado de gloria o hoy no? Sábado de gloria. No se mojen. Pero si van al mar, pueden hacer pipí como hemos hecho nosotros. ¿Qué? Hemos hecho pipí en el mar. Sí, en el mar sí. ¿Con qué razón es salado el mar? ¡Ay! ¡El encadenado! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oigan, creo que está el encadenado. El encadenado tiene el huevo de alguien. ¡Anda quemando tus huevos, Quique! Era de los pitufos, ¿viste? Porque eran azules. De los hijos, de los pitufos. ¡Ay, qué cara! Yo pensé que hoy sábado de gloria iba a estar más tranquilo. Viene enojadísimo y vamos. Tiene un castigo que dicen que al que le toque va a estar. Ay, ojalá que sea bueno. Va a ser domingo de restricción. Mira, Pedro Prieto se va a salvar porque va a tener que ir temprano. Pero aquí está Corby. O sea que pierden las muchachas. No te preocupes porque las muchachas chulas vamos a ganar. Y ¡Quírate! ¡Claro que sí! Aquí, y todos muy pendientes de este gran programa porque tenemos programos, ¿sí o no? Sí. Muchos concursos y van a ganar los pachucos. Damos una pausa y regresamos. Esto es Venga la Alegría. Good evening, ladies and gentlemen. I am the worst dream come true. I'm everything you ever were afraid of. Live or die. Make your choice. I'm afraid of no ghosts. Ghostbusters! Welcome to Halloween. Stop your heart.
Muchísima atención, porque se pueden llevar un monedero electrónico con mil alegrías. Eso es todo, y solo tienen que subir una foto muy creativa a Twitter con el hashtag Juega con Nosotros, donde estén comiendo mi comida favorita. ¿Cuál? Un delicioso tamal. Y viendo Venga la Alegría, por supuesto. Pues, mi querida Curvy, tú sí puedes participar. Como invitadaza guapísima, te llevas mil alegrías. Pero adivina, ¿a quién van a poner en jaque? ¿A quién? A mi querido Pedro, con varias preguntas muy indiscretas. Muchachas. Oh, my God. Monerito. ¡Ay, dale! Estamos aquí platicando muy a gusto. Estamos platicando ya con nuestro invitado Pedro Prieto. Tenemos unas tarjetas con unas declaraciones muy importantes que nos tiene que hacer el muchacho, ¿verdad que sí, Natalia? Oye, yo lo que ustedes digan. Oye, Esme, pero pregunta importante. Titi es celosa. ¿Puedes abrir tu corazón un poquito con nuestros televidentes? Hombre, por supuesto, ella no es nada celosa y sobre todo más ahorita que está fuera del país, entonces... No se da cuenta. No se va a dar cuenta. Pero sabes que hay señal internacional igual y si no se está viendo... Bueno, creo que va a estar ocupada, no la he avisado. Pero no es de las que está checando constantemente dónde andas, qué historias pones, ¿no? Fíjate que no, ¿eh? Okay. Fíjate que eso nunca hemos discutido. Digo, con otras parejas que he tenido sí he estado en ese momento tóxico, ¿no? De los likes, de las llamitas, que a qué le das a seguir, quién no. Que la palomita del WhatsApp, ay, no me leíste, me dejaste... Ay, no, es horrible, pero con Titi porque ya no, porque ya pasaron esa etapa de enamoramiento, ya hay un amor maduro. ¿Qué tal si eliges una tarjetita, Pedro? Oye, Natalia, ¿es eso o que ya le dé igual, sabes? O sea, ¿es eso? Hay dos opciones, ¿no? Va. Tú nos dirás, piénsalo. ¡Comenzamos! La primera, la que quieras. A ver, la que yo quiera. A ver, charán. Dale, oye, ¿qué dice esa tarjeta? A ver, ya la abriste. ¿Hasta dónde llegarías en la primera cita? Sincérate, Pedro. Pues hasta lo que, pues hasta donde me dejen, ¿no? O sea, bueno, a ver, respuesta. Yo con mi mujer, de hecho, la primera cita me costó el rollo, porque yo le invité, de hecho, a una obra de teatro. Ah, ok. Y lo típico que de repente la invitas a una obra y dices, pues voy a esperar a que luego después de la obra venga a saludarme, ¿no? Y tú un rollo actor de, hola, ¿qué tal? Bienvenido. No, se fue con su amiga a casa y me dejó y tuve que inventarme una fiesta en mi casa, un evento. Oye, perdona, mira, es que tengo un evento en mi casa. Y me dijo, pero yo ya estoy yéndome, ya me fui. O sea, se hizo la difícil, pues. Pues se hizo la difícil, pero yo creo que sí. Ella me dijo, yo paso de la gente de esto, de los actores y tal. Y ya luego, cuando la invité y eso, pues pasó lo que tuvo que pasar. Segunda. Corte A, bebé de 9 meses. No. Oye, segunda tarjeta. Segunda, venga, va. ¿Esto qué es? Enséñanos esa. Aplicación de citas. ¿Esto qué es? ¿Tienes? La neta, Pedro. ¿Quién les ha dicho? ¿Con quién han hablado? ¿Eso qué quiere decir? ¿En algún momento? Están muy de moda. No puedo mentir, sí. Una vez he usado... Sí, yo usé Tinder. Ay, me pongo nervioso. ¿Por qué? ¿Tienes algo que esconder? Porque fue lo peor. Tuve una cita por Tinder y fue lo peor que pude hacer. O sea, me acuerdo perfectamente que la invité a cenar y tal y fue un desastre porque era de esas, no sé, esas personas que de repente, no sé,
como que hablaba muy mal a los meseros, a toda la gente, y era un oso, y decía, ¿dónde me estoy metiendo? No, 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 fingí una llamada de un amigo que estaba enfermo y me tuve que ir. Qué bueno que eras actor, no, no. Eres actor. Sí, bueno, en ese momento ni era actor ni nada, pero... Sí. Bueno, pero ¿quién no ha aplicado esta, la del amigo? De, ay, perdona, no, luego, está enfermo, me tengo que ir. Te entiendo también que la primera cita tampoco le puedes decir mucho, de que, oye, no seas así. No, pues la estás conociendo. Claro, y más por Tinder. No. Yo, bueno... por favor, no hagan esas cosas. Mejor conozca a la gente de forma real. Yo, oye, ¿pero ustedes no juegan o qué? No, 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 solo tú. Ay, esa también me cruza. Prohibido. Cuéntanos sobre tu amor prohibido. ¿Has tenido algún amor prohibido? La productora de este programa sabe muchas cosas sobre mi vida. Queremos saber. Sí, he tenido muchos. ¿Muchos? Sí, 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 sí. Y cuéntanos por qué ha sido un amor prohibido o han sido amores prohibidos. A mí me pasa una cosa desde jovencito que siempre me gustaban las chicas mayores que yo. Entonces, digo, no tan antes, mayores. No ahora. Yo como Becky G. Mira cómo dices. A ti también te pasaba, ¿no? Cuando somos jóvenes nos gustan más mayores. Es verdad, es así. Y pues claro, pues a lo mejor no se podía por cierto rango de edad. Oye, pero anillo. Por ahí se dice que las mujeres igual maduran más rápido que los hombres. ¿Estás de acuerdo con eso? Ah, no, eso no, pero más rápido y maduran. Y a ti te gustaban incluso más grandes. Sí, sí, yo tenía un mami issue ahí desde pequeño siempre, ¿eh? Sí, sí, no sé por qué. Pero pues al final yo tengo que decir que algunos prohibidos que he tenido se han hecho realidad. ¿En serio? Ay, qué bueno, ¿no? Probar esa manzanita prohibida, como que qué gusto, ¿no? Exactamente. Digo, sí. Si se puede y no haces daño a nadie, adelante. Exacto, eso, ¿sabes? Es lo importante, no lastimar a nadie. A ver, otra? Siguiente tarjetita. Oye, madre mía, qué cosas, tan a gusto. ¿Rompiste algún corazón? Ah, mira, esto de verdad, cuando hablamos de la toxicidad, de que he tenido una relación tóxica con alguien y tal, siempre hay que pensar que hemos sido el tóxico nosotros. Claro, alguna vez, por supuesto. Y yo digo que sí. Claro. En algún momento, sin darme cuenta. Sí, 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 totalmente. Y a lo mejor dándome cuenta, no sé, pero... O sea, yo creo que sí. ¿Y no necesariamente rompiendo una relación? ¿O sí? O sea, diciéndole adiós, ya no quiero nada contigo. Ah, o no, dentro de una infidelidad o algo así, ¿no? No, mira, cuento algo. No, eso no. Sí, cuéntalo. Una vez, yo me acuerdo cuando llegué a México, pues tenía mi novia española que me había seguido hasta México. Y resulta que estaba en un curso de conducción y me empezó a gustar una chica. Solamente gustarme. Ni ella sabía que me gustaba ni nada. Solo un y me acuerdo que mi novia vio que me había puesto un mensajito o algo así en un cuaderno o algo. Y me dijo, ¿qué es esto? Y yo, nada, una chica. Y luego me dijo, ¿te gusta? Y me acordé de toda mi vida, que eso yo que rompí el corazón más fuerte. Sí, de decir, dijiste? Es que sí me gustaba. Y cuando te gusta otra persona fuera de tu relación, hay algo que está mal en la tuya. Crónica de una muerte anunciada. Totalmente, sí, sí, sí. Pero dije la verdad. Es mejor romper un corazón que ser infiel. Una más, Pedro. Una más. Venga. ¿Cuál quieres? No sé, venga. Vete por una esquinita. Oye, estoy contestando todo, ¿eh? Sí. Venga, va, esta esquinita. Me encanta tu honestidad. No, pues es que ay, sí. Esa también me gusta. Enséñanos tu tarjeta. Ay, tengo muchas. Ay, a ver. Bueno, digo alguna porque tengo alguna un mexicana. Hombre, no. O mexicano. Pues Eva Longoria. Oh, o sea, si has platicado con Titi, por ejemplo, decir, ok, yo te amo a ti, para mí eres la mujer más bella, pero si se me atraviesa tal. Ah, sí. Bueno, hemos hablado que tenemos dame unos. Chance. Mira, en nuestra relación somos muy, muy abiertos. Sinceros y dijimos que tenemos pases libres. Ok, pero ¿hasta qué punto ese pase libre? Pues no tengo ni idea. Yo dije, ella me dijo que tiene a Mijares. Y, ¿tiene, tiene ahí, y yo dije a María León, entonces... Pues, ah, bueno. Pues cada uno que come su partido, entonces... ¿Quién viene de invitado hoy? María León. ¡Qué casualidad! No, pero sí, eso es lo que tenemos ahí escrito en la mesa. Oye, me gusta eso, lo de la relación sí, sí, sí. Abierta. Me encanta padre, la comunicación que respetando. Tienes con Titi, la familia tan bonita que están formando. Sí, sí, y sobre todo eso, ¿verdad? Porque es difícil de repente lograr tantos años y mantener ese amor, esa comunicación. Pues, es trabajo de día a día y sobre todo el sentido del humor, que mientras no hagas de rir a tu pareja, oye, cada día tienes que hacerlo. Te quedas un ratito con nosotros. Un poquito más, sí, sí, porque venga. Tengo una hora y media todavía para el teatro y luego las invito y vienen, ¿eh? Oye, ya dijiste. Buenísimo, vamos del otro lado con Kiri y Olga. De lo que uno se entera, familia. Muy bien, oye, Pedro Prieto, lo desnudaron, uy, literal. Sí, ¿no? Estábamos aquí, que se iba a Longoria. Y decíamos, oye, nos vamos a portar bien en espectáculos. No, hombre, pues ya le sacaron todas las ojos. Estuvo bueno. Familia, hay mucho que platicar sobre el medio del espectáculo porque la Chilindrina regresa. ¿Cómo? Ya sabes que tenía su circo y toda la cosa. María Antonieta de las Nieves, nuestra querida Chilindrina, regresa a la escena, pero fíjate que en la serie de Chespirito... O sea, ya había broncas y todo el mundo se había peleado con todo el mundo y no sé qué. Pues ella lo confiesa a las cámaras de Venga la Alegría. Escúchela y al regreso lo platica. A ver. Sin querer queriendo, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, nos cuenta que regresa a la actuación. Nos confirma en exclusiva...
que sí formará parte de la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Pues me siento muy orgullosa, muy agradecida a Dios por tanto trabajo. No, pues no va a ser especial, va a ser total, como la Chilindrina. O sea, especial no puede ser, especial es un papelito y se acabó. No, 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 va a ser, voy a participar en toda la serie. María Antonieta y Florinda Mesa no son amiguis amiguis. No hay enemistad, son desacuerdos de vida, pero cada quien hace de su vida lo que quiere. Y no le gustó que a Florinda Mesa se le haya chispoteado una mala palabra para definir a Carlos Villagrán Kiko, cuando le preguntaron si sostuvo un romance con el actor. Sin palabras, sin palabras. Y lamentó que existan personas que lucren con la imagen de los personajes de Chespirito. El personaje de la Chilindrina sigue siendo mío. ¿Y por qué hay tantas Chilindrinas en toda Latinoamérica? Y más cuando ven que todavía hago alguna entrevista o lo que sea, dice, ah, está vigente, vamos a chilindrinear un rato. Entonces, pues que inventen algo nuevo, ¿no? Vive y disfruta en Venga la Alegría fin de semana, Pavel Unda. Bueno, nuestra querida María Antonieta siempre responde a las mismas preguntas. La verdad es que qué temple también, porque siempre se le pregunta lo mismo. Pero qué bueno que va a regresar a chambear. Eso es importante. Me encanta eso, que siga chambeando, que siga en pie. Oye, qué bien se ve. ¿Verdad? Eso me da mucho gusto, se ve con mucha salud. Una de las personas que trabaja con ella le tomó unas fotos en bikini y fueron las que estuvieron rondando hace unos mesecitos. Y ella dijo, pues mira, ya estaban arriba, pues ya mejor las disfruté. Oye, sí, hay que rezarle, como decimos, sobre todo en esta época, que usamos el bikinazo, que la playa, qué bien se ve. Se ve contenta y sigue trabajando, hay que apoyarla. Y bien dice, pues, invéntense su propio personaje. La eterna chamaca de la televisión. Le mandamos un besote. Oigan, pongan mucha atención. ¡Fuera ropa! ¿Cómo? Chicas, ¿cómo? De verdad, esta información está que arde porque adivina quién dijo que va a regresar el show solo para mujeres. ¿Quién? El mismísimo Sergio Mayer. ¡Ándale! Dice, yo no sé cuál sea la razón, pero dijo, yo voy a volver a encuerar a los galanes de México. O sea, ella no. No, ella no. Ah, ok, ok. Agárrense que Sergio Mayer ya planea regresar al show solo para mujeres, pero ¿será que podríamos verlo en el escenario con poca ropa? Ya sea el momento también de que retomemos el espectáculo de solo para mujeres, me lo han pedido mucho. Hay muchos compañeros jóvenes y de mediana edad que podrían participar. ¿Te volverías a subir a este escenario en algunas ocasiones? No, no creo, no, ya no. Ya no, yo les pasaré algunos tips en ese aspecto, pero no creo, lo veo muy difícil el que yo tenga el tiempo. El actor espera que la situación legal entre Natalia Subtil y su hijo Sergio Mayer Mori tenga una pronta resolución, pues no ha visto a su nieta Mila. No, lamentablemente no la he podido ver, llevo pues algo de tiempo, el otro día la escribí. Pero esa es toda la comunicación que tenemos por el momento. No tengo idea cómo estén ellos con el proceso legal. Yo les pedí que lo hicieran a través de un tribunal, que lo hicieran a través de un juzgado de lo familiar y que arreglaran esas diferencias. Sergio lamentó la reciente separación de Andrea Legarreta y Eric Rubín. Las relaciones son complicadas, son complejas y hay que entender que hay que irlas madurando, hay que seguir respetándose, hay que seguir amándose. Vive y disfruta en Venga la Alegría fin de semana, Pavel Unda. Pues dice que él ya no se va a quitar la ropa. Que les va a dar tips. Que les va a dar tips nomás. Su decálogo. Hay no, que pues le, va a hacer negocio, porque vio que era. No, vio a los galanes con signos de pesos. Está bien. Él quiere facturar. Dicen que la vida es de los abusados. Si él tiene los derechos del show y lo quiere montar y hay quien se preste, pues adelante, hombre. Pues sí, ¿no? Cada quien, ahora sí que si no le hacen daño a nadie y todo está en orden, pues ya sabrá. Estaba viendo también sobre el tema de su nieta, que su hijo dio una entrevista para Patricia Castañeda y ahí dijo: la verdad, la he pasado muy mal, pero no lo cambio por nada y volvería a repetir. Esta situación de volver a tener una hija, digo, no como lo ha hecho, sino de volver a tener una hija porque dice que es lo más grande y lo más hermoso que ha pasado, ¿no? Y ha sido muy polémico, ¿no? Porque él era menor de edad, ella mayor de edad, él al parecer, no podemos asegurarlo, no se ha hecho cargo, pero ojalá la situación cambie y todo sea por el bien de la bebé. Sobre todo, final, no, hay que no hay que poner a los chamacos frente a los problemas de los adultos. Exacto, ¿no? Ellos como quiera, pero que cuiden a la bebecita. Pero bueno, ahora nos vamos con la cantante Dulce, esta voz eterna que la verdad a mí se me hace de las mejores
mejores de México, la ha mantenido. Siempre ha tenido también algo muy claro, que nunca será un artista de escándalos, y lo ha dejado también claro a todos los medios de comunicación, porque no se mete en camisa de 11 varas. Y de paso, nos cuenta que quiere volver a enamorarse, que todavía su corazoncito está en ese momento importante. Ay, pues si no hay edad para el amor. Adelante con mi Dulce. Dulce, quien tiene más de 49 años de trayectoria artística, confesó que su carrera no ha sido fácil. Ha tenido que sacrificar lo más importante, su familia. Se sacrifica mucho, lo primero que sacrificas es la familia, ¿no? El no estar con tu madre, con tus hermanos, el vivir en muchos casos separados por muchos kilómetros. Pero pues nada es gratis. Y Dulce prefiere estar lejos de los escándalos. Pues es que yo no me hice artista para ser escandalosa. Yo me hice artista para cantar, para estar en los escenarios, para que el público me quiera, para amar al público. Y yo no me hice artista para hacer escándalos. No necesito hacer escándalos, porque lo que yo quiero es ser artista. La cantante se define como una mujer independiente, pero le gustaría encontrar su príncipe azul. Sí, no me gustaría pasar el resto de mi vida sola, pero tampoco me quiero inventar el amor. No me interesa inventarme una pareja, porque eso no dura, los inventos no sirven. Desde el día que tenga algún novio, pues nada más ser exclusiva de ese novio, ¿no? Pero hasta el día de hoy no ha llegado. Vive y disfruta. Venga la alegría fin de semana, Pavel Unda. No llega el susodicho. No llega, no llega, pero no importa. Ya a estas alturas, señora, ya mejor, mire, disfrute de la vida. No necesita de un galán. Nomás ahí para acurrucarse de vez en cuando, ¿no? Ay, sí, quiere que la papache ni quiere se que la papache. Dice que el príncipe azul, también eso está difícil. Y eso de los escándalos es cierto. Creo que uno de los últimos que nos enterado fue que iba a una gira de conciertos y le pagaron una lana de adelantado. Ella mandó a hacer unos vestidos y luego se canceló la gira, que le querían cobrar la lana. Y pues ella no se dejó, pero interpuso las cosas con todo y ley y todo y terminó ganando. Sí. Qué bueno. Siempre ha mostrado tener un carácter fuerte, pero sobre todo que ha sido muy responsable y tiene muchísimo talento. Y ¿sí? mucho trabajo por mucho ahí. Mucho trabajo. Nos están diciendo que va a sacar un tema con Lucía Méndez, imagínate. Ay, va a estar bueno. Y qué animada también, porque mi Lucía Méndez, ya sabes que es brava mi Lucía Méndez. Sí, tampoco se deja. Tampoco se deja. Dos carácteres, pero también muy talentosa. Talentosas las dos. Pero bueno, más adelante, Raúl Sandoval y Fran Merik se separan. No me El digas. Cantante nos va a contar si se sumará a la lista de las parejas que anuncian sus divorcios. Ojalá Ay, que no. Ojalá que no. Tiene una familia bien bonita. Y son una pareja lindísima. Pero eso lo vamos a descubrir más adelante. Ay, aquí en Venga la Alegría. Todo. Por lo pronto, llegó el momento de jugar, señoras y señores. Así ranita. Que, Leonita, acompáñame de este ranita. Lado con nuestra cámara, ranita. ¡Ya están listos, muchachos! Muy bien, ahí está. ¿Qué buen equipo tenemos hoy, ¿eh? Oye, vamos. Los equipos están chonchos, ¿eh? Pero, chicas, muy bien. Así que tiene muchas ganas. Vamos a girar la pirinola. Vamos a ver qué nos tiene esta mañana destinada. Y dice, ¡pa'lante! Muy bien, pues ya saben, es del medio del espectáculo y toda la cosa, pero ¿por cuántos puntos estamos jugando? Vamos a verlo a continuación. Dice, ¡5 puntos! Acuérdate que son tramposas, Kirarte. Acuérdense que son tramposos, pues ellas dicen lo mismo de ustedes. No, ellas son tramposas, yo que tú las pegaba a la pared. Ven en la cara nada más. Este día es interesante, muchachos, pongan mucha atención porque les voy a hacer preguntas relacionadas a la doña, que este día nació y este día también, después de muchos años, falleció. Así que tenemos, a manera de homenaje, este jueguito en donde les vamos a hacer preguntas. Ojalá hayan estudiado. Sí. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué tal, mis alegrías? Hoy les voy a contar sobre una verdadera doña. Me refiero a María de Los Ángeles Félix Güereña, o sea, María Félix, que nació y murió un 8 de abril, lo primero en 1914 y lo segundo en 2002. Esta actriz se caracterizaba por su exquisita belleza y su espectacular cuerpo, que era naturalito, naturalito. Porque recordemos que en esos tiempos las cirugías plásticas, implantes, colágeno y todas esas cosas que hoy te pones, ¡ja! O bueno, que usamos para lucir mejor, no eran un recurso que alguien como María Bonita usaría. Hablando de su carrera, Doña Bárbara fue la película que le dio el sobrenombre más popular, pues muchos de sus fanáticos encontraban ciertas similitudes con el carácter de la actriz y su personaje. Pero eso sí, no nos podríamos ir sin antes recordar dos de sus icónicas frases. No te sientas mal si alguien te rechaza. La gente normalmente rechaza lo costoso porque no puede pagarlo.
¿O qué tal la de a un hombre hay que llorarle 3 días y al cuarto te pones tacones y ropa nueva? ¡Oh, ya, ya, agua! Dijo el pato. La diva por excelencia dejó todo un legado que va más allá de su exitosa carrera en la época de oro del cine mexicano, pues su imagen fue símbolo del lujo y muchas mujeres hoy en día utilizan sus famosísimas frases con las que se identifican, digamos que para tener una vida más acá y sacudirse a 2 que 3 mosquitas. Ahí está, señoras y señores, ojalá hayan puesto atención a la información. Que me gustaría acotar a esta información. Échale, se papá. Dice para los creyentes que cuando una persona muere en el mismo día y mes en el que nació, es que ha cerrado su ciclo en esta vida, ya no va a volver a nacer. Ya no vuelve a reencarnar. Ha cerrado los ciclos y ahora sí puede evolucionar, puede trascender. Como hizo la doña. Como hizo la doña. Además, no hace falta porque con lo que hizo será recordada para siempre, así que una sola vida le bastaba para dejar huella para siempre. Así es. Un aplauso hacia el cielo y vamos a hacerle el homenaje al solo estilo de Venga la Alegría Juega con Nosotros. Así que, muchachos, pongan atención, manos atrás. El primero que le pique después de las 3 opciones tiene la posibilidad de responder. Así que vamos con la primera. Esmeralda. ¿Quién fue el director que impulsó a María Félix? Vida. Le acabas de dar la oportunidad a estos muchachos. Dar la oportunidad del castigo del encadenado. Les voy a dar las opciones y de ahí eligen. A, Rafael J. Silva, B, Fernando Palacios, C, Emilio Fernández. Tienen 3 segunditos. 1, 2, 3. ¿Quién fue el director que impulsó a María Félix? 1, 2, 3, C. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Muchacha Chula tiene la posibilidad. Tiene la posibilidad. La respuesta correcta es... ¿No? Sí, Kirin, no se puede. Sí pueden. Si ustedes no la contestaron, quedan 2 todavía. Pero quedan 2. Échale, muchachas. A ver, no, ya no se puede repetir ni las preguntas ni las respuestas. Solo recuérdamelo. Si falla, vamos, ¿eh? Es la B, la B, la B. No. Fernando Palacios es correcto. Vámonos. Rafa. ¿Usted qué está jugando en casita? Huele a que no te bañaste. Para la siguiente pregunta, pongan mucha atención. ¿Cuántos hermanos tuvo María Félix? A, 10, B, 2, C, 15. Señores, tienen la posibilidad. 3 segunditos, esto se pone bueno. A, B o C. Ya, una, 2, 3, 10. Eso es incorrecto. Ok, vamos con orden. También hay que explicar eso. ¿Cuántos hermanos tuvo María Félix? 10, 2 o 15. Eso es correcto. No, pero que digan el nombre de todos los hermanos. Reconocidos, no reconocidos, como dicen, pero bueno. Va la tercera pregunta, muchachos, pongan mucha atención. Concéntrense, por favor. ¿Cuántos matrimonios tuvo la doña? A, 1, B, 4, C, 0. Muchachas, tienen la posibilidad. ¿Dijiste 2 respuestas o 3? Ya. ¿Cuántos matrimonios tuvo la doña? Ya. Ya no me va a decir la pregunta. ¡Ábrese! La respuesta es... ¡Vámonos! 3 matrimonios. ¡Eso es incorrecto! ¡Ni siquiera estaba! ¡Ni siquiera estaba en las 8! 1, 2, 3, 4! ¡Eso es correcto! ¡Vamos, Chiqui! ¡Vamos, 2-1! Esta se pone bueno, muchachos. Pongan atención a la siguiente pregunta. ¡Sí se puede! ¿Cuál era el nombre que le querían poner a María Félix en lugar de la doña? ¡Ay, no! A, Diana del Mar. B, Lucero. C, ¡Véndeme la mano de Esmeralda! ¡Fernanda de los Sueños! Muchachos, a ver, la cosa es que están más al pendiente de la mano que de la pregunta, pero vamos a ver si saben. Pues, 1, 2, 3, Lucero. Eso es incorrecto. Tienen la posibilidad de ganar. 1, 2, 3, burro, correcto. A ver, diga la correcta. ¿Cuál la correcta es? 1, 2, 3, no tengo idea. Empate, empate. No hay punto para ninguno, señoras y señores. Ya no nos queda tiempo, tenemos tiempo de una más. Mi querida Moni, usted dígamelo. Ya ganamos.
empatemos. Ya, ¿cuánto que empatemos? No, ya no nos queda tiempo. En este juego, 5 puntos para las muchachas. Estaba muy difícil, ¿cómo va a tener 15 hermanos? No tenían tele, de verdad. Me hubieran puesto atención a la nota, les dije, muchachos. Oigan, lo que les quiero decir a todos ustedes es que el encadenado viene bravo y estamos seguros que trae un castigo ejemplar, así que quédense para descubrir de qué se trata. ¿Verdad, Esmeralda, o qué? ¡Ay, sí! Además, ya tenemos preparadas todas nuestras cosas para armar un Acapulco en la azotea. ¿Qué tal? Acompáñenos solo a quien venga la alegría. ¡Juega con nosotros! Mi querida Curdi, mi querido... Pedro, Pablo, ya va. Oigan, quiero preguntarles algo. ¿Qué tanta hambre tienes? ¡Mucha! Bueno, entonces vamos a cerrar el refri, vamos a la cocina. Vale. Vamos a la cocina. ¿Qué estarías pensando, chino? Es que estaba escuchando la plática que estaban teniendo. Ay, y que si el cubano, que si los bebés, que si aquello, que si aquello. Es que aquí mi amigo y yo nos conocemos desde hace muchos ayeres, ¿eh? Sí, yo aquí a la Curvi ya, bueno, desde hace 8 o 9 años que estudiamos juntos, ¿verdad? ¿Verdad? Y todas las mañanas en el gym coincidíamos a las 6 de la mañana. Ahora ya nunca voy al gym. Yo ya tampoco. A las 6 de la mañana. Es que estaba escuchando precisamente eso. Pero bueno, yo les quiero preguntar algo, Curvi, sí, Pedro. Qué guapo. Esme, Nat, mi querida Rafa. Rafa, tu nombre, ¿verdad? Mi nombre es Rafa, profe. Sigue siendo el mismo. ¿Cómo? Ya, basta con eso. Oiga, quiero preguntarles algo. ¿Qué tanto les gusta la comida oriental, la comida asiática? Me encanta. El sushi. Amo. Me encanta. El sushi. No sé, tampoco sé decir la palabra sushi, pero... Imagínate, yo que soy de Chihuahua, ¿cómo me dicen con el sushi? Sí. No, ahí mejor hay que partirle. Es muy rica. Vamos a hacer esto porque la vez pasada nos fue no un poquito bien con la patata, ¿no? Se nos escapó los huevos y la papa, pero bueno, la actitud estuvo buena. La actitud está y lo que vamos a hacer es que ya va a ser mucho más fácil en casita. Presten muchísima atención porque vamos a preparar una rosca de sushi, ¿ok? Lo más importante del sushi es el arroz, ¿ok? Entonces, usted va a ir al supermercado y el gallo. Perdónenme, ando en mi adolescencia. Muy bien, chino. Ando en mi adolescencia. Ahorita ya estoy cambiando de voz. Entonces, vamos a comprar arroz de sushi. Y es muy importante, primero, lavarlo con agua, ¿ok? Lo que vamos a hacer es usar uno por uno. ¿Qué quiere decir? Por cada tarro. ¿Arroz por arroz? No voy a acabar, chino. Una de arroz, dos de agua. No, dos de agua por una de arroz. ¿Quieres que lo termine? Uno por uno. ¿Qué quiere decir? Una de arroz y una de... Agua. ¿Por qué se le pone agua? ¿Para lavarlo o qué? Exactamente. Lo que vamos a hacer es primero lavarlo de esta manera, ¿no? Lo vamos a lavar y vamos a hacer esto 3 veces. Vamos a ir cambiando el agua y lo vamos a lavar 3 veces. ¿Y no importa que quede huevito o no? No, porque como es un arroz distinto y tiene más almidón, es muy importante quitarle el exceso de almidón, ¿ok? Así que vamos a hacer de cuenta que ya lo hicimos 3 veces y lo vamos a poner en una olla y lo vamos a poner a hervir hasta que seque, ¿ok? Una vez que ya esté listo, lo tapamos y lo dejamos, ¿ok? Muy importante. Mi Curde, vente de este lado porque tú vas a hacer lo siguiente. Tengo miedo porque soy pésima en la cocina. Pero... No te preocupes, no te voy a poner a jugar con fuego, pero tu hermana tienes una gran maestra, ¿no? Por eso me da más pena. Imagínate, mi hermana cocina delicioso y a mí un huevo no me queda ni bien. No, pero mira, yo te voy a enseñar, no te preocupes. Sí, invítame a comer. Entonces, vamos a hacer este vinagre para sushi. Entonces, normalmente ya lo compramos en el supermercado, pero yo los voy a enseñar a hacerlo. Entonces, vamos a agarrar vinagre de manzana, ¿okay? Aquí son aproximadamente 50-60 mililitros, entonces lo vas a vaciar aquí. ¿Todo, todo? Todo, échaselo todo. Y vamos a hacer una preparación con azúcar. No, pero ella hablaba del vinagre. Ella hablaba del vinagre, espérate. Entonces, vamos a ponerle, por cada 50 mililitros de vinagre, le vamos a poner aproximadamente 15 gramos de azúcar y una pizca de como sal. El chef, estos famosos. Sí, pero atínale. Ay, no, pero atínale. No lo ¡tras! Venga, tras. Y entonces, con un batidor o si tienes una licuadora, lo vas a mezclar para que se integre muy bien el azúcar y la sal. Ahora, una vez que ya tienes eso, mi Curvy, tenemos el arroz ya hecho. Que tenía novio cubano, fíjate, mira. No, sí, pero lo agarró desde que está acá arriba. Cocinaba deli, el Johnny. Oye, mi Curvy, entonces esto lo vas a ir vaciando a tu arroz y se lo vas a ir moviendo para que tengamos este arroz pegajosito, ¿ok? Mientras tú haces eso, Curvy, mi querido Pedro, te toca hacer lo siguiente. Vamos a conseguir uno de estos moldes, porque me va a pasar para acá. Por favor, Pedro. Baladona, ¿no? Que nos pase lo de la tortilla. Entonces, va a quedar genial. Vas a ir montando con un poco de arroz y una cuchara. Eso aquí tiene. Ah, con la cuchara. Sí.
Vale. Lo tuyo es montar. ¿No? Sí, sí, siempre. Okay. Sí, ¿De qué estamos hablando? De todo lo que tú quieras. Ah, ok, bueno. Sí, entonces, no vamos a montar todos hasta que te quede la mitad. Pero es muy importante que siento presiones. Con la mano. Yo también lo haría. Ah, sí. Vamos a hacer uno nada más. Y monta y que esté bien apretadito. O sea, ¿okay? Monto y aprieto. Montas y aprieto. Sí, exacto. Vale. Pero con la cucharita, ¿ok? Porque si no lo aprietas, al momento de desmoldarlo, ¿qué va a pasar, Esme? Nada se va. No queda de se va a deshacer. Se va a deshacer, exactamente. Entonces. Ay, caray. Ay, caray, quiso decir. Ahí está. Entonces, ahí está. Una vez que tenemos eso, usted sí, va a conseguir los ingredientes que tengan. Yo estos me los traje del restaurante. Entonces, esto es el famoso Tampico, ¿ok? El Tampico, que es esta salsita que se hace con surimi, un poco de mayonesa, cebolla, cilantro, chilito y limón. Entonces, lo que vamos a hacer, mi querido Pedro, sí, señor, es ir montando. Ay, me encanta. Yo sí cocino. Bien, ¿eh? ¿Quién cocina en tu casa? Yo. ¿Tú? Sí, 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 sí. A mí sí me gusta mucho. Dios libre a tus hijos. La mejor manera de conquistar a una mujer es a través del estómago. Exactamente. Exactamente. Y después 9 meses en el estómago también, ¿no? Exactamente. Luego ya se le ve y se fastidia todo. Una vez ya tenemos este, por ejemplo, usted le va a poner los ingredientes que quiera. Entonces, en esta ocasión vamos a ponerle un poquito de mango, un poquito de pepino. Y si quiere también le vamos a poner quesito crema. Queso crema. Queso crema. Queso crema. Ahí está. Entonces, por favor, Miguel Pedro, vas a seguir. ¿Lo voy machacando? Sí, aplastado para que quede bien, bien, bien aplastado. Bien compacto, Pedro. Bien compacto. Sin hacerlo papilla, obviamente, ¿no? Es que es papá y le da papilla a su bebé. Es mi estilo. No, a ver, es que no saben. Lo que importa es el sabor, Pedro. Ahora, Pedro, quiero que lo voltees a ver el molde. Primero a ver si le sale. El molde. El de cuando uno se voltea no va a ir. No, no, no. Es lo que me han contado, ¿eh? Me han contado. Él lo voltea y ya no regresa. Entonces, venga, sí, yo no sé cómo le vas a hacer. ¿Esta? Sí, esa. No, está muy difícil, pero hay que esperar, ¿no? No, lo apretaste bien. A ver, espérate. Es que esto lo está viendo mi suegra y mi suegra es chef profesional. Tengo que decirlo, sí, mi suegra cocina muy bien, es chef. Y entonces siempre, claro, cuando haces algo, pues luego ya lo ve la tele y luego me regaña. No, aquí nadie te va a regañar. Cámara, ahí va. Tambores, por favor. Sí. Ajá. Despacito. ¿Por qué no lo subes? ¿Por qué no lo subo? ¿Qué? El plato. Sí, mira. Ah, vale. ¡Ah, mira! Dale la vuelta. Sí, dale la vuelta. Y ahora dale unos golpecitos, desmóldalo y vamos a ver qué tal. Tres, dos. ¿Está listo? ¿Está listo? A ver, espérame. Checa. Sí, Pedro. Ahí está. Y ahora, lo que va a hacer usted es terminarlo. Una dona de sushi. Maravilloso. Lo que va a terminar usted haciendo es poniéndole ya sea la proteína, aguacatito encima, lo que usted quiera encima, y le va a acompañar con, a lo mejor, chilitos toreados. A ver, vamos a ponerle chilitos toreados. Ajonjolí. ¿Quieres ajonjolí, Nat? A ver, vamos a ponerle... Aguacate. Ajonjolí. ¿Le quieres poner aguacate? Le puedes poner... Y mira, por ejemplo, esto es para ti, Esme. ¿Ah, es para mí? Sí. Oigan, esto está delicioso. Vean. ¿Quieren probarlo? Mira, sí. Qué bonito. Yo prefiero el que ya tenía cocinado chino y no el que hizo Pedro. Ay, mira, todos los chilitos toreados. Sí, está bueno, ¿no? Ya llevo otra vez el reto de los pasteles. Este reto que usted ya conoce con él. ¡Más el chico! ¡Ya! Oigan, me encanta esta sección porque cuando hago esa presentación, mi Kike se mete así duro en el papel y empieza... ¡Me contagia! Oigan, bienvenidos porque, como ya saben, esta sección usted ya la conoce y es el reto de replicar un pastel, ¿ok? Cada equipo tiene enfrente un pastel el cual tendrán que replicar con las mangas que tienen adelante, con los utensilios. Y del lado izquierdo tenemos el panel de jurados que va a calificar esto y va a decidir a quién se va este juego. Tenemos pirinola, vamos a ver qué tenemos y para ver por qué vamos a jugar, vamos a picarle y vamos a estar ahí. Ahí anda la pirinola y cayó en ¡Palante! Y en esta ocasión van a poder jugar hasta por 8 puntos. Son muy importantes. Así que en esta ocasión yo no voy a decidir quién va a ser el ganador. Van a ser los jurados. Gracias. Y lo que van a replicar van a ser los pasteles. De este lado tenemos un pastel de Moji con una carita. Por favor, Ranita, a ver si puedes venir. Mira, me voy a acercar contigo. Lo acabamos de hacer. Ahí está, mira. Tienen que replicar este pastel, ¿ok? La carita sonriendo, muerto de risa. ¿Nos quedó bien, Chino? Y no, este no es de ustedes. Y para las muchachas, tienen que replicar este de aquí. El del besito, ahí está. ¿Ok? ¡Qué bonito! Ya se
saben las reglas, van a trabajar en equipo. Vamos a poner el tiempo en la pantalla. No, tú crees de... Y su tiempo. ¿Qué? Empieza. Venga. En... ¿Qué? ¡Ya! ¡Ya! Chicos, van a tener 3 minutos para replicar estos pasteles. Tan fácil que se ve en TikTok, ¿verdad? Están trabajando a 6 manos. A 6 manos están trabajando. Y tienen 3 minutos. Esto quiere decir que tienen tiempo suficiente para hacerlo bien. ¿Ok? Los pachucos están usando una técnica bastante cuestionable. Y las muchachas están trabajando en equipo. Sí. Que cada quien está desempeñando una labor. ¡Qué rico! Curdy está girando. Curdy está comiendo el pastel. Curdy está comiendo el pastel. Y ya las muchachas Curdy, ya por favor. No, los pachucos ya empezaron Curdy. A decorarlo. Pusieron a mi querido Rafa, que es el que... ¿Tú eres el artista del equipo o qué, mi Rafita? Pero no se estrese. Es sobrio a trabajar, no me tiembla tanto la mano. Les quedan ¿Qué quiere decir eso? Oigan, mi querida Esme, ¿tú qué estás haciendo? Okay. Oigan, sus manos, ¿qué? Curdy, por favor, muéstrale tus manos. ¡Concéntrense, niñas! Está sacrificando las uñas, el anillo, con tal de que esto salga bien. No es cierto. Y querida Curdy, ¡venga, negro! Chicos, los pachucos lo están haciendo bastante bien. Estoy bastante sorprendido. ¡Uno y medio! Y a las chicas, creo que se les está... Están empezando ya con los detalles de su pastel. Nuevamente, quiero recordarles que las muchachas van a replicar este de aquí, que es el besito con el corazón. Se los dejo aquí para que lo vean. Y los pachucos están replicando el pastel. Ahora también van a calificar la limpieza de su pastel, ¿ok? Ajá. Mi querido Sirven, ¿cuál es tu estrategia? Es emplatar lo mejor posible, dar una presentación bonita y mandarle un abrazo a mi abuelita hasta el cielo, que era pastelera. Eso, claro que sí, seguramente está muy orgullosa de ti. Chicas, ¿cómo van de este lado? Les quedan tan solo 50 segundos, ¿ok? 50 segundos. Y recuerden que también van a calificar la... ¿Qué tan limpio están trabajando? Pero no le veo al jurado. No te preocupes, yo le limpio de aquí, no te preocupes. Recuerden que al jurado van a calificar qué tan precisas son o precisos y también con cuánta limpieza están trabajando. Chicos, chicas, muchachas y pachucos, les quedan tan solo 20 segundos. Así que si les sobró tiempo, pueden presumirlo ahorita con el panel de jueces, ¿ok? ¿Qué es eso? Mis queridas muchachas, les quedan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! De este lado vamos a empezar con los muchachos que de hecho terminaron unos 15, 20 segunditos. Por favor, ayúdame, Mijica, porque si lo tiro, no quiero que me digan, ay, es que lo tiró el máster, el chino, ¿no? Échenle la culpa siempre al chino, ¿no? ¡Vean la limpieza de la isla! ¡La limpieza de la isla es importante! Panel de jurados, les vamos a dejar... Con mucho cariño para todos ustedes. Oiga, mi querido Kike, ya que estás por aquí... Te voy a dar la oportunidad para que presentes el pastel y que convenzas a los jueces de que te den buenos puntos. Antes que cualquier cosa, ustedes vieron desde el principio, hicimos trabajo en equipo, pueden revisar la mesa, somos unas personas limpias. Si usted va a ir a consumir uno de nuestros pasteles, va a tener la seguridad de que va a trabajar, de que se trabaja en espacio completamente limpio. Aplausos por eso, aplausos por eso. Hicimos trabajo en equipo, Rafita iba soltando el betún, Alex y Ben le estaba dando la vuelta al pastel y yo le estaba dando forma. ¿Cómo está limpiando la isla? ¡Curdy, hazla así! Al final terminamos haciendo un trabajo en equipo, en armonía, y nos terminó sobrando un minuto de tiempo, se lo damos con mucho cariño. ¿Cómo lo ven, compañeros? ¿Cómo lo ven? Ah, yo creo que lo A ver, vamos, empezamos contigo, mi querido perro. No, yo creo que sorprendieron, ¿no? O sea, yo creo que los chicos, o sea, se ve muy bien, que está muy parecido, muy limpio, como bien dice aquí. Y a mí yo creo que lo más importante es que le sobró mucho tiempo. Sí. También uno cuando va a un restaurante lo que quiere es rapidez, ¿no? Así es. Bueno, bien yo creo que por mí tiene el punto, ¿eh? Limpieza, Pedro dice que sí, Pedro dice que sí. Vamos a ver qué dice mi querida Olga. Vamos
saber quién hizo la carita. A sus órdenes, mi querido, acá está. Rafita Valderrama fue el autor de la carita. Cuando uno bebe antes de venir a trabajar, viene con el pulso preciso y exacto. ¿Qué opinas, Olea? Creo que el más valioso de ese equipo ha sido Rafita Valderrama porque le quedó idéntico y me sorprendió. Tampoco hagan menos al reto. Le tenía poca fe, muchachos. Qué bonito, poca fe. Trabajo en equipo. ¿Estás a favor o en contra? No, pues no me gustó, pero... ¡Eso! ¡Se vale! ¡Es una competencia! Y aquí todo se vale. Mi querido Chicken, ¿qué vas a decir al respecto? Eso no es porque conozco a la perfección el trabajo de mis compañeros, que siempre es sublime, pulido. Porque ese es mi buen equipo. No, estoy siendo imparcial, estoy de árbitro aquí. O sea, la realidad es que siento que mis compañeros, desde el momento uno, todo lo hicieron como una sinergia, una palabra muy bonita. Vean cómo. Significa que les quedó muy chido. Okay. Y entonces yo digo que es un rotundo sí. Ok. Mi querido Kidarte, ¿tú qué viste? ¿Tú qué viste? Yo lo veo igualito. Yo lo veo perfecto. La lagrimita perfecto. Además, les voy a decir, les debo este sí, muchachos. La verdad. Por eso quiero decir, ya los pachucos tuvieron tres sí y un no. Hasta el chino, miren. Tienen que decir algo que decir. Tenemos una observación. Curiosamente, los dos minutos del jurado recogieron todo. Mira el cochinero. Allá abajo, mira. Allá abajo, mira. Es como entrar en la cocina. A ver las manos, Curvis, Alma. A ver, intenta volcarle a la No. A ver, ¿qué? Oye, pero, ok. A ver, es que esto tiene un porqué. Es que nosotros ponemos las manos porque es trabajo artesanal. Y la gente puede tener los dedos de su niña favorita. Bueno, solamente quiero agregar que artesanalmente antes de hacer el pastel fueron al baño. Imagínate llevarte una tortada de la mano de Cristo. Ahora sí, es el turno de mis queridas muchachas. Este es el pastel que tenían que replicar. Y jueces, esto es el de ustedes. Este es el pastel. Y aquí están presentando, por favor. Nosotras hicimos este pastel en equipo, obviamente, y lo entregamos. Por eso decidimos hacerlo. Exacto. Y hasta les vamos a cantar en el nombre del cielo. Pero si no es diciembre. Semana Santa, no lo entiendes. No es diciembre. Dime cuál quieres. Quisimos hacer... Necesito que pongan a una representante y que, por favor, traten de convencer a este jurado. Bueno, como pueden notar, déjame explicar, por favor, chicas. Sí. Mira, metimos las manos, dimos todo para poder crear esta obra maestra. Sí, se dio. E hicimos básicamente el espejo del pastel. Y el corazón no podía faltar porque todo lo que hacemos, lo hacemos con amor. Ya escucharon. A Esne la explicación. Ahora vamos a empezar de este lado. Kidarte, ¿qué opinas? Mira, yo no le veo ni sincronía, ni simetría, ni igualdad. No veo nada igual. El corazón, si acaso. Dame al revés, las cejas como dicen quisieron. Que si cierras un ojo. Para mí es un rotundo no. Kidarte dice que es un no. Vamos a ver qué tiene que decir mi querido Chicken. El arte no tiene límites, depende de dónde lo ves. Pues de aquí se ve muy mal. Las muchachas chulas, una vez más, nos dan muestra uno de lo tramposillas que son, porque vean cómo se les cachó, que cuando dijeron manos arriba, panza de hormiga, ellas seguían limpiando su estación, seguían haciendo cosas que no debían. Mis amigos, ve la cara de Los pachucos hicieron eso. Su pastel claramente es como si hubiera salido mal de la cirugía. Vean esto. O sea, la verdad es que no entiendo de qué se trata. ¿Qué sabes? Tengo tanta todo deseado, antihigiénico. Por lo tanto, este es un rotundísimo no. Eso no está pintando nada bien para las muchachas. Olguita, ¿algo que quieras y busques defender? Ay, es que le echaron corazón. Ay, no, ya, sí, aquí está el corazón. El discurso que el pastel, oigan. Entonces, amigas, tendré que ser imparcial. Y pues no. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Cada uno! ¡Oiga!
Judas. Y alguien que lo vi con cara de perplejo fue mi querido Pedro. Te quedaste pasmado al ver el pastel. Yo todavía sigo sin... Pero pásaselo a Pedro para que vea. Sino es que desde cerca como que impresiona más, de verdad. Ahí está, ahí está. A ver, yo sí he visto, obviamente, digo... Sí, le echaron ganas. Está un poco diferente a lo que realmente en la realidad, ¿no? La expectativa, eso es lo que te iba a decir. Digo, me encanta como el arte, como la parte artística, ¿no? Un poquito de Dalí, se ve un poco ese surrealismo. Miró, crónico, de hecho. Y entonces, ¿tu veredicto es? Lo que a mí, pues, me llama la atención es... Es que realmente esté tan mal hecho. O sea, es un corazón en durazno. Para mí es un rotundo, ¿no? Es un rotundo. Eso quiere decir que en esta ocasión el punto es para los pachucos. Y quiero agradecer muchísimo al Café de Frida que nos hicieron el favor de traernos estos pasteles tan bonitos que en esta ocasión los pachucos replicaron con éxito. Nosotros seguimos con más aquí en Venga la Alegría. ¡Juega con nosotros! ¡Báilele, báilele, báilele, muchachonas! Oigan, nos convertimos en una versión bien divertida de nosotras mismas, ¿eh? ¡Me gusta! ¿Qué tal la letra de Karol G? Lo que se va. ¿Qué opinan, compañera? Conmigo no te equivoques. Vamos a hablar de que si el recalentado en las relaciones se vale o solo es para Navidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Regresarían con alguno de sus ex o han regresado? No rotundo, voy a ser buen oyente. Yo también creo que no rotundo porque pues ya ciclo cerrado, ¿no? Ya lo que no fue en tu año, pues no te hace daño y la energía fluye mejor. O sea, ¿pasado pisado? Pasado pisado. Pero también, ¿tú has regresado con algún ex? Sí, a mí me ha pasado que me he dado el recalentado porque pues una vez tiene hambre, mano. Pues sí. Y ahora sí que igual y no funcionábamos como pareja, pero en eso sí funcionábamos. ¿Y qué tal? Pues el recalentado. Les digo, el recalentado. Ay, espérame, mi mano. Ay, suéltate. Me está lastimando mi ovni. Anda incontrolable. El recalentado muy rico, pero luego ya no funciona la relación. Entonces siento que ya lo que se perdió y ya fue. A ver, yo les voy a preguntar algo, porque a mí algo que me pasó fue que tuve un novio en preparatoria, cortamos como un año y en la universidad. Ajá. Volví con él, o sea, después de que ya cada quien había tenido o había salido con alguien o tenido otros novios, okay. Y funcionó otro rato, después ya no. Pero ya intentaría... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto rato funcionó? No, pues yo creo que otra vez más de un año anduvimos o dos años, pues así. Yo ya, aires nuevos, queremos nueva carne fresca de mercado. Y es que también tenemos que soltar, ¿no? Es parte del proceso, soltar para abrir nuevas puertas y que lleguen otros prospectos. Pues sí, puede ser, pero también a veces tienes una pareja que te gustaba mucho y tal vez había algo que no funcionaba. Los celos. Y con el tiempo cambió o maduró, ¿no? Le podrían dar una oportunidad. Cambiar para bien las cosas, exacto. Ay, no sé, yo sí soy más de cosas nuevas y más bien tengo claro ahora lo que no quiero. No quiero hombres celosos, no quiero hombres controladores, no quiero que me limiten, como Frida Kahlo a volar. Oye, Natalia. ¿Tú crees que los hombres cambian? ¿Sí cambian con el tiempo? Soy de las que cree que los hombres no cambian ni las mujeres cambiamos. Evolucionamos, sí, pero el que es en esencia, pues seguirá siendo toda su vida, ¿no? Exacto. Como dicen, a veces descansamos, ¿no? Como los infieles. Descansan, pero no cambian. Oigan, son periodos. ¿Extrañan a algún exnovio? ¡No! ¿No les pasa que de repente cuando están viendo una peli, lo están estoqueando, están en el celular? ¡Está curiosidad! ¡Está curiosidad! Eso sí. Me encanta estoquear y luego duele cuando ves a la nueva novia, duele. La verdad sí duele. Sí. ¿Pero crees que si te duele es porque no lo has olvidado? Ahí hay ¿Dónde hubo fuego? ¡Cenizas Kirin! ¿Quién sabe? Pero yo creo que la verdad... Es que si van a regresar con alguien, en mi caso yo les podría decir que sea alguien que evolucionó con ustedes, que creció y den esa oportunidad si de corazón les late. Y si no, miren, next, vuelta a la página. Exacto. Y si van a volver, que estén 100% seguras de volver. No lo hagan por pesar, exacto, porque luego a veces pasa. Y nunca permitan que las hagan menos, que las hagan chiquitas. Ustedes valen muchísimo y merecen a alguien que esté a su altura. Exacto. O solo que las hagan chiquitas en un teatro griñol como a nosotros. Exacto. De otra forma no, ¿eh? De otra forma no. Yo creo que también te des cuenta de que todo el tiempo estás evolucionando y vas a cambiar constantemente. Entonces, lo que no te gustaba ayer, quizás mañana sí, después no. ¿Quién sabe? La vida es una locura. Así que conócete todos los días y date chance de probar. ¡Qué buen chisme! Exacto. Enamórense todos los días y girarte. ¿Tú qué opinas? Yo ahorita te alcanzo para que nos cuentes del chismecito. ¿Volverías con un ex? Opino que están preciosos, les mando un besote y me gusta mucho cómo piensan. Y la verdad, a través, por supuesto, de las redes sociales, pues ayúdenos y opinen también sobre este tema. Estamos leyéndolos a todos. Vamos a platicar sobre Pablo Montero. Recuerda con cariño a Joan Sebastián porque este día sería su cumpleaños. ¿Qué les parece si lo escuchamos? Y al regresar lo comentamos.
Hoy Pablo Montero recuerda con gran cariño a Joan Sebastián en su cumpleaños. El poeta del pueblo hubiera cumplido 72 años. El Piquito de Oro conoció al rey del jaripeo, quien le dejó grandes enseñanzas. Es humildad, el amor por nuestra música, su profesionalismo y la manera en cómo montaba, ¿no? Yo creo que es de los grandes jinetes de nuestros cantantes. Pues él está muy bien preparado, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho y desde niño yo lo comparto y la verdad que siempre lo vamos a recordar con mucho cariño. Pablo tuvo la fortuna de grabar uno de sus temas y de ser amigo cercano de la familia Figueroa. En mi primer disco yo grabé un tema de Joan. En ese disco que me hizo el maestro Magallanes está un tema de Joan Sebastián. Es mi primer disco, entonces se llama La Estrella de Mis Noches. Muy bonita y siempre vamos a homenajearlo, no nomás el día de la su partida, sino siempre, ¿no? Siempre lo recordamos. Cuando yo voy al rancho vimos mucho a Joan. Mi hermano lo tiene siempre presente y es muy amigo de José Manuel, igual que yo, entonces siempre hablamos con él y lo oímos, siempre que estamos en el rancho disfrutamos de su música siempre. Vive y disfruta. En Venga la Alegría fin de semana, Pavel Unda. Ahí está el Pablo Montero con un grande de la música regional mexicana y que por supuesto en generaciones no se va a olvidar porque escribió de las canciones más románticas, más llegadoras, esa voz aguardientosa que desde mi punto de vista no cantaba tan bonito, pero cantaba con un sentimiento. Eso, que pa' qué te cuento. Estilacho, ¿no? O sea, inolvidable. Y es justo, bien lo decías, de esas voces que no importa cuándo la escuches, sabes que es él. Definitivo. Es inconfundible, como que ese sello que marca para la historia. Y tú fuiste parte de esta gran cobertura de su adiós. Pues, ahorita platicamos una anécdota, pero se me hizo interesante que él pidió, bueno, el ataúd estaba abierto, mucha gente pudo entrar a su rancho aquí cerca de la capital mexicana y la verdad es que fue un momento muy emotivo y que la gente tiene un bonito recuerdo también de ese momento en donde le cantaron sus hijos, donde hubo mucha lágrima, pero también hubo felicidad porque el señor ya estaba enfermo, padecía cáncer, luchó mucho tiempo contra esa enfermedad y de alguna forma pues ya estaba descansando en paz. Exactamente. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque no todo es miel sobre hojuelas. No me digas, en la relación entre Raúl Sandoval y Fran Meriga, a quien les mandamos un fuerte abrazo, los conocemos desde hace tiempo. Y bueno, pues la pareja ha tenido que tomar terapia para salvar su matrimonio, como muchos, ¿eh? Si lo tienen casi este problema, tome nota. Raúl Sandoval pone fin a los rumores que aseguran existe una fractura en su matrimonio con Fran Meri. Discusiones como en todas las parejas y desacuerdos siempre hay, pero el arte de atenderlas y de solucionarlas es lo que lleva a una pareja a seguir juntos. Y para poder entender ese arte hay que tomar terapias. No, no hay ninguna fractura, no. Estamos muy bien, gracias a Dios, y seguimos felices. Raúl confía que Alejandro Fernández tendrá el mismo éxito que tuvo don Vicente Fernández en la monumental Plaza de Toros, México. Yo creo que no es suerte, yo creo que es carrera. Y creo que Alejandro la tiene, ¿no? Creo que tiene... Pues nomás ve cuántos auditorios nacionales llena. Y Alejandro es un... Yo creo que nuestro, uno de los máximos exponentes de nuestra música mexicana. El ex académico pidió no juzgar a Edwin Cass tras las críticas que recibió por presumir su jet privado. Yo admiro mucho a Edwin Cass porque ha hecho un emporio increíble y tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, incluso alguna vez se lo escribí, le dije, viejo, eres una máquina, estás muy cañón. Felicidades, que Dios te siga bendiciendo. Vive y disfruta. Venga la Alegría fin de semana, Pavel Unda. Pues hay que hacer hasta lo imposible, ¿no? Por salvar el núcleo familiar, que es lo más importante, pero también hay que saber hasta dónde, ¿no? Porque a veces también, pues por los pequeños o por el qué dirán o simplemente por la costumbre, pues se continúa con algo que tal vez ya no puede ser. Sí, yo creo que son dos temas difíciles. Justo saber decir adiós, pero también luchar por tu familia o por tu pareja, porque estamos en una generación donde ya todo es desechable. Muy rápido, ¿no? Es allá lo que sigue, vámonos, sí, no pasa. Pero bueno, pues le mando un fuerte abrazo y de los temas que opinó, pues también opinamos lo mismo.
qué bueno que Edwin Cass esté haciendo lo suyo y que mientras la vida y la salud le dé y el talento, pues ahí está. Que hasta se avión cuide, se compró. Sí, avión, recordando aquel color rojo de su primer auto, ¿eh? Definitivo. Eso sí. Y el que puede, puede, oye. Así es. Oigan, y a pesar de que siempre se ha dicho que hay una rivalidad eterna entre Verónica Castro y Felicia Mercado, porque decían que era Lucía Méndez, pero también con Felicia Mercado, pues ella desea volver a trabajar con la actriz. Y le mando un mensajito muy interesante a toda la gente que la critica por vestirse juvenil. Ahora también eso les pica. Ay, todo. Que se rasquen. Felicia Mercado no tiene problemas en volver a trabajar con Verónica Castro, a pesar de que se dice que le bajó un novio. No hay ninguna enemistad con Verónica Castro, o sea, fue una novela, fueron cosas que pasaron en ese tiempo, no he vuelto a verla, yo no tengo ningún problema con ella. ¿Volverían a trabajar? Ay, me encantaría, me fascinaría trabajar con ella, digo, es un ícono de nuestro cine mexicano, de nuestra televisión. Felicia se encuentra en una etapa de plenitud en su vida, tanto que ya no busca a un príncipe azul. Ya hice todo lo que tenía que hacer en la vida, ya me enamoré, las veces que tenía que enamorarme, ahorita estoy enamorada de una hija que tengo 23 años, que es el amor de mi vida, nunca hay que andar sola, yo traigo mis amigos, mis amigas, y sí, tengo mis amigos y demás y la pasamos bien, pero el trabajo es lo más importante para mí. Y mandó un mensaje a los haters que la critican por vestirse y lucir como una jovencita. Las mujeres nos podemos vestir como se nos pegue la gana, la edad que se nos pegue la gana, lo siento. Ya pasamos unas etapas muy diferentes en los tiempos, en las épocas que, ay no, pues si ya tienes tanto, ya no puedes andar con la falda corta. Ahora, también el ser feliz en mercado y estar en este ambiente me da también un poquito de más chance, ¿no? De vestirme como yo quiera. Pero pues yo no me interesa lo que piense la gente, yo me arreglo como a mí me gusta y así va a ser. Vive y disfruta en Venga la Alegría fin de semana, Pavel Unda. Estoy con ella, un aplauso bien para ella. Mira, dicho. Que se vista como se vea bonita, como se sienta bonita. Exacto. Eso es lo importante y que le valgan las críticas, hombre, pues ¿qué tiene? Ya quedó en el pasado esa frase de que de la moda lo que te acomoda, de la moda lo que a ti te haga sentir bien. Claro. Si tú te lo quieres poner adelante, que te sientas bonita, como dices, segura, atractiva y tu esencia que se vea reflejada ahí. No le faltes el respeto a nadie, ¿no? Claro. Porque también hay lugares en donde hay que saber cómo, y yo creo que ella lo hace perfectamente y lo vemos a través de sus redes sociales y qué interesante, porque que luego todo el mundo quiere poner en contra a las actrices y a los compañeros. ¿Y por qué? Hay buena onda, es ya lo dijo ella. A veces también pensamos que dos grandes mujeres no pueden ser amigas, que tienen que ser rivales. Y para nada, las mujeres estamos aquí para caminar juntas. Y justo más adelante vamos a hablar de los haters, de todas esas personas que se dedican, mira, solo a criticar. Sí, que se levantan a tuitear y a mandar mensajes de mala onda, que se pongan a leer. Ah, oigan, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre la cantante Jazz Reyes, que se llevó un sustote. Ella, vocalista de Playa Limbo, fíjense que sufrió un pequeño accidente en la calle que la llevó hasta el hospital y nos cuenta en exclusiva qué fue lo que sucedió, que además ya está haciendo su carrera por separado, cosa que se me hace medio extraño, pero vamos a hacer la nota y la regresamos a platicar. Jazz Reyes, vocalista del grupo Playa Limbo, metió la pata y se lastimó el tobillo que hasta el hospital fue a dar. Sí, tuve un accidente el jueves pasado, estaba saliendo de cenar, de hecho iba en tenis y me dolió muchísimo. Pisé mal, se me salió una parte del tobillo, tuve un esguince de segundo grado y pues estoy completamente inmovilizada, así que he tenido que trabajar aquí desde casa. Y mentira que Jazz vaya a dejar el grupo Playa Limbo, ahora que ha tenido éxito como solista. La idea es llevar, y así es como lo hemos estado haciendo, ambos proyectos. De hecho, este año no hemos parado de sacar música, tanto en Playa como en lo mío, cada día hay un lanzamiento. Jazz promociona el tema Malas Influencias, que grabó con el cantante Gabriel Santiago. Pues este sencillo lo escribí en noviembre del año pasado y pues quería hacer una colaboración y cuando propusieron a Jazz no lo pensé dos veces, o sea, vi lo que hace. Vive y disfruta en Venga la Alegría fin de semana, Pavel Unda. ¿Está bien?
muy talentosa. Y les decía que medio raro que haya hecho su carrera por Independiente, pero pues al final tiene lógica. Ella llegó a cubrir un espacio grande de María León, que nunca fue la intención, pero sí fue un hueco el que dejó en Playa Limbo por cuestiones pues personales, por cuestiones de... ¿no? Y de crecimiento también, y sirve siempre de plataforma, pero siempre hubo esas comparaciones, que a pesar de que no son iguales, porque por supuesto las dos son muy talentosas, pues eran parte de un grupo que ya había hecho historia en la música pop mexicana, ¿no? Ahora está haciendo su camino por Independiente, salió del programa La Voz, donde tuvo que haber sido la ganadora, porque aparte es muy talentosa. Muy talentosa. A mí me parece que lo hace muy bien, también me como que me llama la atención estas dos vertientes, pero si a ella le funciona, mira. Está perfecto. Está perfecto, está no buenísimo. Le quita nada a nadie, que canta, que haga música. Bien dicen que la música alegra al mundo, así que debe. Y que no ande metiendo la pata, porque si no, luego cómo nos va a bailar y cantar, que ya vimos que lo hace extraordinario. Exacto. Oigan, más adelante, algunas famosas aprovechan este fin de Semana Santo para viajar a la playita y lucir sus curvas bajo el mismísimo sol. Aquí les vamos a presentar los cuerpos más candentes, impactantes, sensuales del espectáculo en este Sábado Santo. Ay, ahí están, ve nada más, qué barras. Ahí hay algunas solamente, ¿eh? ¿O no, mi querido Quique? ¿Qué opinas al respecto? No, pues nos dejaron con la boca abierta, pero vénganse de este lado porque sigue una dinámica que a todos nos encanta y se trata de ¿y de qué la giro? Nos acompaña un invitado muy especial. Fuerte el aplauso, por favor, para Alexandre Sainz. Él tiene 12 añitos y ustedes le van a ir preguntando algo acerca de lo que ustedes crean que se puede dedicar o que haga en su hobby. Él solo va a responder con sí o con no. Vamos a tener tiempo. No digan el hobby hasta el final. En este momento son puras preguntas y hasta el final cada quien va a emitir su juicio de cuál es su hobby. Va. ¿Les queda claro? Sí. Vamos a comenzar primera pregunta con las muchachas chulas. Adelante. Okay. Hola, Alessandre, bienvenido. Hola. Oye, Alessandre, ¿tu hobby tiene que ver con los juegos de mesa? No. Alexandre, ¿tu hobby tiene que ver con pelotas? No. Con pelotas. ¿Tu hobby hace feliz a tus papás? Sí. ¡Eva! Okay. ¿Y a ti muy, también? Muy buena muy feliz. Pregunta, mi curiosidad. Alexandre, chavalón, bienvenido. Gracias. Oiga, ¿su hobby tiene que ver con pensar mucho? Sí. ¡Ole, torero! ¿Qué? Okay. Alexandre, aparte de pensar mucho en tu hobby, ¿incluye movimiento físico también? Sí. ¡Oh! Sí. Mucho movimiento físico. Ya siento que es algo. Ay, Alexandre, ¿cómo estás? ¿Tu hobby tiene que ver con aparatos eléctricos? No. Oh. Alexandre, hola, ¿cómo estás? Bien. Te veo muy contento y creo que es porque te corre el ritmo en la sangre. ¿Tu hobby tiene que ver con ritmo? Sí. ¡Ah! ¡Uy! ¡Ájale! Alexandre, ¿ese hobby que tú tienes es un poco riesgoso en lo que haces? ¿Hay peligro? Sí. ¡Ah, chorreón! Alexandre. A ver, ¿qué ella dijo que sí? Tu hobby tiene que ver con... ¿Cómo se llama cuando eres 10? No, ¿coordinación? ¿Coordinación? Sí. Gracias, muy bien. Muy bien. Si quieres, amigo, dale. Última pregunta. ¿Tu hobby tiene que ver con las alturas? No. Se acaba el tiempo. Ya, no hay chance. Ya, team back. Momento de hacer team back. Muchas chulas. A ver, pachucos. A ver, ¿qué? No. A ver, muchachas chulas, a la de tres. Curvy, curvy, diga. A la de tres, todas. Ok. Una, dos, tres. ¡Bailarín! ¡Bailarín! Nosotros. Pachucos, uno, dos, tres. ¡Chavería! Soy Alexandre y soy bailarín. Y Alexandre nos pone una muestra de lo que él hace. ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Te quedan
está electrizado. ¿Cuánto tiempo practicas al día? Como 3 horas. ¿Tres horas? Pues, ¿qué crees? Nuestros compañeros no van a tener tanto tiempo para practicar. Agarra el control, por favor. Okay. Apunta esa cámara y pícale al botón para que gire la pirinola y veamos hacia dónde vamos a ir. Ahí, exactamente, mi querido Alexandre. Y vamos a ir ¡pa'lante! Esto es una casilla de avance y nos va a dar la cantidad de 5 puntos. Dale, las muchachas chulas contra los pachucos. Y tú vas a tener que decidir a quién le vas a dar estos puntos. Okay. ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién tiene el mejor estilo? ¿Te parece bien? Sí. Muchachas chulas, ¿tienen a su representante? Que diga él. Claro. Sí, ¿quién quieres que ¿Tú quieres elegir a alguno de ellos? Tú dinos quién quieres. Sí. La que más quieras, la que más te guste. La que quieras. ¡Ah! ¿Lo tienen ustedes? Sí, por parte de Chiquen. Vamos a iniciar primero con las muchachas chulas, primero con Olga y nosotros vamos a observar. ¿Te parece bien? ¿Quieres el mismo tiempo? Está bien, padre. No. ¿Quieres el mismo tiempo? Mismo tiempo, no, porque él no va a poder ver a los niños. Primero las muchachas chulas y la música empieza. ¡Ah, sí! Alexandre, no te dejes convencer todavía hasta ver esos pasos de chicken. ¡Venga, chicken! ¡Empieza la música ahora! Vamos a empezar con él. Tienes una decisión muy complicada que tomar, porque te recuerdo que estamos jugando por no recibir un castigo. Los castigos son bastante fuertes. Entonces, es bien importante tu decisión. Estos 5 puntos necesitas ser muy imparcial. ¿A quién se los vas a dar? ¿A las muchachas chulas o a los pachucos? Son 5 puntos. A nosotros, claro. A ver. ¿Quién bailó mejor contigo, mamá? No me lo presionen, no me lo presionen, por favor. Déjenlo, Alexandre. ¿Quién lo hizo mejor? ¿A quién le ves más futuro? A ver. Una, dos, tres. ¡Los pachucos! ¡Ah! Marcador queda pachucos 15. Muchachas chulas 5. Mi querido Alexandre. Bien, Alexandre. Aplauso, aplauso, por favor. ¡Vamos, Alexandre! Mi querido Alexandre, pues vale la pena todas esas horas de baile y que sigas creciendo y que sigas mejorando y vas a triunfar más todavía. Gracias. Oigan, vámonos. De este lado. Vénganse de este lado. Nat, ven de este lado. Porque tenemos para ustedes muchísimas alegrías porque tenemos un gran invitado. Bonito baila. Bienvenido. Aquí con ustedes. Muchas alegrías para todos. Sí. ¿Sabes también qué? Experiencia. Una experiencia fantástica que se llama Cosas que solo de muertos se saben. ¡Ah, caray! Uy, cuéntame eso. Aprendes a vivir, a ver la vida de otra manera, a perdonar. Es el significado de cómo realmente tú puedas estar muerto, pero cómo los muertos quisieran regresar a la vida y a través del olor, del sentido, del olfato, del tacto.
de tus familiares, de los recuerdos, de todo esto, vas a vivir esta experiencia. No, ¿no ves? Te ponen unos lentes especiales, te ponen unos audífonos en los que te van guiando y aprendes a perdonar, a dejar ir la gente que ya no está aquí, a disfrutar la vida. O sea, sería algo como, ¿qué pasaría si hoy fuera tu último día? Así es, pero ¿sabes qué? Como ya cuando ya no estás aquí, la vida deja de pasar, se acaba. Y claro, cuando se acaba, ¿qué sientes? Empiezas a través de sonidos, vas recordando cosas que decías así. Por ejemplo, voces, mamá, todo esto, y te van poniendo imágenes. ¿Sales con la piel? ¡Uy, se me está colocando chinita la piel! ¡Esa experiencia está increíble! Está increíble. Tenemos dos pases dobles para que el público disfrute esta experiencia. ¿Y sabes qué? Para las personas que vivimos en la pandemia, pérdidas, que no supimos qué hacer realmente, que no podíamos despedir, es un momento importante el dejar ir, pero también valorar. Claro, mi querido Tona, dos pases los que se van a ir para que estén bien al pendiente, porque se van a regalar y de esta experiencia la van a disfrutar al máximo. Lo que yo me pregunto es qué está haciendo la encadenada. Ay, no, ya cuando empiezan estas luces, es porque anda por acá. Ay, se está preparando. Se está tomando una selfie. O sea, está presumiendo. Es que ya tiene su cuenta de Instagram. Aparte. Pero esto va a ser más adelante. ¿Cuál será el caso de la encadenada? Quédate con nosotros, hay muchas alegrías. Oye, sí, Tona, ¿y tú por qué no? Oye, sí.